¿Kilowog? Kilowog, contesta. Siniestro, he llamado a Kilowog, pero no contacto con él. Señor, que está concentrado en su trabajo, ¿qué es lo que deberías hacer tú? Ah, sé hacer mi trabajo, pero ¿sabes qué me sigue mosqueando? ¿Qué? Los guardianes son los únicos que sabían dónde se escondía la energía amarilla del miedo. ¿Y quién le ha dicho a los cazahombres dónde ir? Cambio y corto. ¡Tú has profanado suelo sagrado! ¡Guerreros, no debe entrar en el templo! Obedecer a la reina. El humano debe morir. No me dejáis más alternativas. A tu alrededor, humano. No tienes a dónde ir ni dónde esconderte. Tu única esperanza es rendirte. ¡Sí!
desaparecerá. Todos los que se opongan a los cazahombres perecerán. Del día o en plena oscuridad. Eres persistente.
pero me temo que no te servirá de nada. Mira a tu alrededor. Esta sala está llena de los mejores guerreros tamaronianos, todos ellos inmortalizados en piedra. De Tamaron, alzaos una última vez y salvadnos de esta invasión. Del sector 2814 informa. Solo hay un puñado de cazavoluntades en Tamaron. Muy pocos para controlar a todo el mundo. Me apuesto algo a que solo tienen que poseer a la reina y a su guardia para obligarles a desvelar el paradero de la energía violeta. Pero cuando lo hagan, controlarán a todos los tamaronianos. Están formando un ejército de tamaronianos para atacar Oa. Por eso han robado la energía amarilla del miedo de Oa. Kilowog se ha ido a Bayot. Tal vez haya descubierto sus planes. Bayot está rodeado por un escudo de comunicaciones. Esperamos poder anularlo en breve. Bien, en cuanto habléis con Kilowog, avisadme. Cambio y corto.
A la luz del día o en plena oscuridad. Esta sala, noto algo extraño. A ningún hombre se le había permitido jamás la entrada. Solo por eso debes morir. ¡Destruidle!
hay escapatoria, humano. Del día o en plena oscuridad. ¡Temblad ante mi poder! ¡Reina Ágapo, basta! Llegas tarde, humano. Contempla a la defensora de Zamaron. Aquella que fundó este mundo, ahora lo purificará. ¡No! Los cazahombres quieren destruir tu mundo y tu pueblo. Dices las mentiras de los guardianes, Linterna Verde. ¡Y ahora vas a pagar! ¡Ágapo, no! ¡Sí! ¡Únete a mí! ¡Acéptame!
Me has salvado, Linterna Verde. Y lo más importante, has salvado a mi pueblo. En nombre de todo Zamaron, la reina Ágapo te da las gracias. Linterna Verde del sector 2814 informa, ¿ha rescatado a la reina Ágapo? Sí, está bien. Y yo también. Gracias por preguntar. Zamaron también está libre de la energía amarilla del miedo, pero los cazahombres escaparon y seguro que piensan atacar Oa. El Consejo de Guardianes cree que estás en lo cierto. Poseen una potente arma nueva con la que pretenden atacarnos. Pero la existencia de ese arma debe permanecer en secreto hasta que se decida lo contrario. Espera, he estado llamando a Kilowog, pero me da señal de ocupado. ¿Qué está pasando? Hay que suponer lo peor, pero Kilowog conoce los riesgos, igual que los Linternas Verdes. Arreglemos la batería central y preparémonos para la guerra. Ni hablar, yo no dejo tirado a los amigos. ¡Jordan! ¡Vuelve aquí, idiota! ¡Jordan! Guardianes, condeno sus actos, pero entiendo su preocupación. Los cazahombres sabían dónde encontrar la energía amarilla del miedo. ¿Qué tiene eso que ver con su desobediencia? Puede que haya otro traidor entre nosotros. Jordan quiere asegurarse de que los que son de fiar están a salvo y preparados para combatir. Solo tenéis que confiar en nosotros. Con todo respeto, los guardianes eran los únicos que sabían dónde estaba oculta la energía del miedo. Por ello, no me fío de nadie y sospecho de todos.